Buenos días. Hola vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ahí todo bien. Ah, es que ya te venía a decir algo. No es que sea chismosa, ¿verdad? Pero vi a Leish ondeando a tus pollos. Hala, en serio, otra vez con este Leish. Toda la vida anda así. Y no solo que era la única herencia que me dejó mi mamá. Ya varias veces lo ha hecho. A la grande, ahorita. Gracias por decírmelo, vecinita. No te preocupes. Hola, hermanito, ¿por qué tan enojado? ¿Dónde vas? Mira, este Leish como siempre ahí ondeando a mis pollos y no solo que es la única herencia que me dejó mi mamá. No te preocupes, yo voy a hablar con él. Vos estás bien enojado, mejor yo voy a hablar con él. No, tengo que ir no, con él. No, yo voy a ir a hablar con él, las cosas no se arreglan así. Mejor yo voy a hablar con él tranquilamente. Ahorita van a conocer quién soy. No, yo voy a ir con él. Voy a ir a hablar por ¿Segura? Ti. ¿Segura? Sí, yo voy a ir a hablar por ti. Dale pues, confío en ti. Leish, como siempre. Pero iba a conocer a mi hermana, quien sea. Así se va a dar cuenta. Hola. Leish, necesito hablar contigo. ¿Hablar conmigo de qué? Sí, sobre los pollos de mi hermano. Siéntate. ¿De qué querías hablar, pues? Sobre los pollos de mi hermano. Mira, ves los pájaros, los árboles. Ala, se siente bien romántico estar contigo. ¿Es en serio? Estás muy bonita. Necesito hablar sobre los pollos. Mi hermano me mandó a... que viniera a hablar contigo. Me gustan tus ojos. ¿Estás muy nerviosa tú? Sí. No, estoy normal. No, estás nerviosa. Mira, tus manos están sudando. No, está bien. En serio, estás muy bonita. ¿Te invito a caminar? Necesito hablar sobre el tema de los pollos. Te invito a caminar, ¿está bueno? Bueno. Thank you.
¿Y tú hasta ahorita? Ay, hermanito, lo siento. ¿Ya hablaste con el Lesh? Sí, intenté hablar con él, pero... ¿Por qué estás nerviosa? Me hice novia de Lesh. ¿Ah? Que Lesh y yo ya somos novios. Yo no te mandé para eso. Andate para la casa, ahorita sí me va a conocer este Lesh. Están peleando por cosas tan tontas y las cosas se arreglan platicando. Uli, espérate. ¿Es tu hermana, man? Ni lo piensas, mano. ¿Cómo así? Ni lo piensas, cabrón. ¿Te venís, María? Ya voy. ¡Date, hombre! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María. Oh, qué hermoso nombre, pues, sí, hombre. Gracias. ¿Y qué tal? Bien, gracias. Ahí viendo que se están peleando. ¿Qué es este baboso de ti, pues? Él es mi hermano. ¿De este baboso, en serio? Sí. Oh, pero, o sea, tú tan linda y siendo hermana de este baboso, ¿no, pues, hombre? Creo que soy adoptada. ¿Ah? Soy adoptada definitivamente. Hola, ¿en serio? Pero qué linda estás, pues, hombre. Gracias. No sé qué andas haciendo por acá. Aquí mira, venía a practicar, pero con su pelea no se puede. Mira, si quieres, te invito a dar una vuelta. Mi hermano se puede enojar. No, pues no importa. Anda con mi hermana ya. Ah, tengo cuñada. Sí, me lo habían dicho, pero... Si quieres, ¿Vamos a dar una vuelta? Sí. Si gustas, te ayudo con la guitarra. Gracias. Ese mi hermano es un salvaje, ¿cómo te dejó? No, hombre, no te preocupes, si ahí lo dejé peor. Sí, pero qué salvaje. Es que se estaba metiendo con la herencia que me dejó mi mamá. Ay, pues, ¿y qué te dejó tu mamá? Pues ahí mi pollito, fíjate, pero ahorita que te conocí a ti, estás más linda, pues. Ay, me vas a cambiar por un pollito. Yo siempre no tenemos el mismo problema con él, no, que se anda metiendo. Pero mira, mejor te dedico una canción. Algo que hice... Yo te conocí en primavera. No seas payaso, vamos. No, vente. Hombre, si no, te quería dedicar una canción por lo linda que estás, sí, pues. Sí, gracias, pero es que usted se pasa. Mira cómo te dejó mi hermano. Todo sucio y ahora. Te meto a mi casa. No, a tu casa no. Bien, hombre. Vamos, te dijiste dar una vuelta, dijiste. Por eso, y de paso vamos a mi casa. Ya pues, que vamos a ir a tu casa a cuidar pues, a tus pollitos. Para sí, que otra vez Lesh no se los vuelva no, a llevar. No, pues si me quieres ayudar, pues sería bonito. Sería así muy romántico, pues. Sí, pero imagínate, mi hermano se entera y te va a volver a... No, ya te dije que yo lo dejé peor. Ahorita sí, pero que igual a tu no casa, quiero... Ya que no quieres ir conmigo. Imagínate qué problema vamos a tener en la casa. Ahorita cómo va a llegar todo sucio. Ay, no, Lesh. Siempre se mete con los pollos de la gente. Pero como te digo, aunque yo esté sucio siempre, sí, o sea, prima, pues, lindísima estás y todo quedaron eso. ¿Cómo se quedaron ahí ustedes? ¿Entonces qué? No, para mi casa. Bueno, vamos pues.
Oye, ¿pero qué? ¿Te puedo robar un abrazo, pues? Lesh se va a enojar con nosotros. No nos va a ver, hombre, vale. Bueno, mis amigos, así culminamos un video más para ustedes. Si les gustó, compártelo ahí con tus cuates. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Y no se olviden activar la campanita de notificación. Bendiciones para todos.